Hola, amor a todos chicos, yo soy Rexito y bienvenidos una vez más a mi canal. Y antes de empezar con el vídeo de hoy, bueno, estamos aquí en lo que vendría a ser el inicio. Bueno, vamos a empezar ahora con lo que vendría a ser la segunda película, la segunda película de el juego. Y antes que nada decir que los primeros episodios, es decir, el 1, 2 y 3, por si alguien no se ha dado cuenta, tienen un pequeño fallo, el cual pues simplemente me saltaba el copyright por temas de, bueno, canciones de este juego. El problema es ese, que a la hora de saltarme las canciones, pues lo único que hacía yo era eliminar la canción desde lo que vendría a ser una opción que tiene ahora mismo YouTube, la cual pues simplemente está en lo que vendría a ser su fase beta. Y por ello no es que sirva muy bien, con lo que me ha eliminado parte del vídeo que no debería eliminar. Pero bueno, lo dicho, vamos a empezar ya con el segundo, bueno, con la segunda película, mejor dicho, y vamos a ello. Bueno, a ver, dice aquí, Isla Sorna, obvio, es la segunda isla, ojo. Dice, el brachiosaurio es el herbívoro más alto de Jurassic World, mide más de 1200 minifiguras. Bueno, este es, wow, escuchemos. Vaya, doctor Malcolm, ¿viene a recordar viejas batallitas con mi tío? Esto es increíble, esto recuerdo yo. Ocurrió, y usted también. Vamos, en la película es wow. Es guau, ¿eh? Si alguien nos ha visto, es ahora responsabilidad mía, doctor, y defenderé sus intereses. Por cierto, usted tenía razón y yo estaba equivocado. Bueno, lo comentaré después de esta cinemática, digamos. Decir eso alguna vez. Así que lo dicho. Nublar era solo una fachada, un escaparate para turistas. ¿Veis? La zona B era la verdadera fábrica. Estaba en la isla Sorna. Hace unas semanas, una familia inglesa que hacía un crucero se detuvo en la isla. La Junta utilizó el incidente. Bueno, para incidente fue exactamente, pero bueno. No quiero hacer los spoilers, si queréis, yo que sé, un análisis de las películas, de una o una luna, es decir, de la primera, la segunda, la tercera y la de Jurassic World. Y cuando salga Jurassic World Fallen Kingdom, queréis un análisis de cada una, o yo que sé, una opinión de cada una, simplemente me lo decís y ya está. Bueno, yo creo que decírmelo con 3 likes que llegue el vídeo, lo haré. Lo haré con que llegue a 3 likes. Bueno, aquí llegamos a lo que vendría a ser la preparación del equipo de rescate. Bueno, y lo que os iba a decir, cuando estéis viendo esto, probablemente haya subido ya en el canal lo que vendría a ser la batalla de... Bueno, la batalla, más que la batalla. Una... Bueno, más que opinión, es que no sé cómo explicarme. Bueno, básicamente un análisis, digamos, sobre cómo... sobre quién sería mejor o quién debería ganar en lo que vendría a ser una batalla, sí, o bien el Spinosaurus o bien el T-Rex. Con lo que, si estás viendo esto y no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo por el canal. Vale, muy facilito. A ver. Ahí. 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 Y ahí. Perfecto. A ver, ¿ahora hay que crear algo? Sí. ¿Esto es como un muelle, puede ser? Sí, un muelle, digamos. Vamos a ver. Vale, eso es la pintura. Vale, vale. Sí. Entiendo, entiendo. Vale, hay que pintarlo de verde, ¿no? Vale, hay que pintarlo de verde. Con lo que lo suyo sería coger, mover esta de aquí hacia acá, dejarla ahí, ahí está, ahí está. Vale, perfecto. Y esta de aquí moverla hacia, bueno, hacia el otro lado, pero bueno, hacia ahí, ahí está, perfecto. Perfecto, ya está, quita. Vamos a ver. Simplemente, o sea, hay que saltar y ya está, perfecto. Fail. Ha quedado en la boca, dice la madre que lo parió. Perfecto, vale. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien de tiempo aparte, llevamos nada, unos 4 minutos de grabación. Vamos a ver si, bueno, creo que ahora lo que voy a hacer es romper esto, ¿no? Creo que sí. Uy, a ver, voy a dejarlo, voy a mover un momento. Ahí está, perfecto. Muy probablemente haya que subirse en una rueda de estas. Vale, sí, había que subirse en una rueda y llevarla, lo que vendría a ser aquí. Vale, bueno, en una, más bien en dos, perfecto. Vale, a ver, venimos aquí a la segunda. Bien. Bien, llegamos. Por aquí y ahí está, perfecto. Vale, que se cae. Ay, qué bueno, qué bueno. Es que, como he dicho en todos los episodios, este juego es totalmente cómico. Pero totalmente cómico. Vamos a ver.
Perfecto. Vamos a arreglar el siguiente. Que van a ser simplemente meterle un par de palancazos, creo. Ya está. A ver. No sé si lo habéis escuchado, pero dice que el tío, es decir, el que está ahí, el que se acaba de subir al coche, o a lo mejor el que se va a subir al coche, dijo que una llave. Yo soy un mazo, o sea que ya os podéis imaginar más o menos cómo va el juego este. Vale, aquí viene Nick Van Owen. Es muy cómica la verdad, la musiquita y todo. Perfecto. Ian. Vale, tenemos aquí a Nick Van Owen. Perfecto. Y ahora lo que hay que hacer, pues no tengo ni idea. Vale, a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Vale, venir aquí. Perfecto. Abrirlo con... Me vendría a ser la llave. Bueno, y más que llave, no sé qué es esto, la verdad. Una palanca, digamos. Sí, una palanquita. Y a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Hay que arreglar algo. Con lo que yo veo lógico que lo suyo sería abrir esto. Obviamente, ¿cómo no? Oh, mierda, me he equivocado. Ahí está. Perfecto. Es que le he dado todo el rato como un tonto que soy. Pero bueno, a ver. Lo dicho. Vamos a ver, vamos a meterle aquí palancazos. Perfecto. Bien. Uno más. Y ya está. Ahí viene. ¿Eso qué es? Ah, vale, vale. Ahora tenemos que romper esto. Vale, sí, ahora recuerdo. Perfecto. Era simplemente romperlo. Y ya luego... Mira la cara de felicidad que tiene. La cara de felicidad que tiene. Muy bueno, muy bueno. Este va por todo, ¿sabes? Bueno. Ahí, perfecto. Vale, bien. Bienísimo. Aquí tenemos, perfecto. Muy, muy, muy bien, perfectísimo. Y ahí llega. Muy bien. Te subes y te ocultas en lo alto. Lo cierto es que los ocultará al alcance de un mordisco. Ay, vengamos por aquí. Venid, ahí está. Perfecto. Subimos. Muy bien, muy, 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 muy bien. La verdad, me está gustando el episodio. Aunque está siendo un tanto... Bueno, este es el principio nada más. Hoy grabaré lo que vendría a ser dos. Me está gustando bastante por, bueno, simplemente la nostalgia, digamos, de aquellos momentos... Joder, macho. Qué mal, de aquellos momentos básicamente en los que, bueno, yo me veía lo que vendría a ser las películas y demás. Pero a ver, ¿dónde está esa gente? Vale, bien. Ahí está. Ya abres, perfecto. Vale, bien. Metamos con la palanquita aquí. Ahí está. Perfecto, ahí está. Oh, un mini kit. ¿De qué? Vale, no sé de qué es el mini kit. Pero bueno, vengamos aquí. Hacemos lo mismo. Perfecto. Bien. Y nada, ya esta sería la última parte de lo que vendría a ser el episodio de hoy, creo. Bueno, falta un poquito todavía. Pero bueno, a ver. Creo que es aquí. O debería ser por aquí. Vale, sí. Ya recuerdo más o menos cómo era esto. A ver. Esto creo que tenemos que romperlo todo. Ahí está. Perfecto. Vale. A ver, ahora simplemente hay que arreglar esa basurita, digamos. Y bueno, meterle un par de palancazos. Bueno, palancazos, no sé cómo decirlo. Más que palancazos con la llave. O sea que... a ver, ahí. Uy, ahí, perfecto. No sé, pero estoy repitiendo muchísimo. Perfecto en este vídeo, la verdad. Hasta yo me estoy rayando mucho, pero bueno. A ver, vengamos con esto, por favor. Baja solo, perfecto. Otra vez, joder, macho, voy a dejar de repetirlo ya. Porque si no, vamos. Si alguien me diría... Si alguien me dijese, perdón, ¿cuántas veces he dicho perfecto en este vídeo? Vamos, sería más, yo que sé, más veces que pelos en la cabeza. Bueno, no, eso sí que no, pero sí que han sido muchas veces, pero bueno. A ver, ¿llega? Bien. Sí, así mejor. Vale. Sí, cariño, ¿cómo está? Ay, Dios, a ver. Lo siento, no encontraba un taxi. No te preocupes. Ahora escucha. Tengo que decirte algo. Tengo que hablar contigo. ¿A dónde vas esta vez? Serán solo unos días, pero no me iría si no se tratara de algo muy importante. Malcolm. Malcolm.
Es todo muy cómico. Siempre lo digo, es muy cómico este juego y está muy, muy, muy bien. Esto es genial. Y esto vendría a ser, pues, el inicio de la siguiente isla. Bueno, de la siguiente isla no, porque todavía estamos fuera de la isla, pero bueno. Yo creo que vendría a ser por aquí, un poquito más como mucho. ¿Dónde nos iríamos quedando? Lo que causa un cerdo, ¿no? Ay, la madre. Vemos aquí cómo llegan a la isla. El cerdo al final detrás. Y vale, tenemos todavía un poquito más, vale, perfecto. Aunque creo que mejor vamos a ir dejando por aquí. Y ya el siguiente episodio pues lo grabaré, obviamente. Sí, lo grabaré seguido tal cual. Así que bueno, si queréis ver la siguiente parte, simplemente pegar un like. Y obviamente lo tendréis muy probablemente, lo que vendría a ser el siguiente día que estéis viendo esto. Y si lo estáis viendo un día que no es el día de subida, pues estará subido ya al canal. Con lo que lo he dicho, espero que os haya gustado, les suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima, adiós.